Hola, este es un ejemplo que ha hecho un compañero que ha empezado a modelar aquí un escenario utilizando pues este objeto que se llama empalizada y lo ha repetido varias veces. Un primer comentario que es interesante modelar escenarios con elementos modulares como estos que tienen una medida exacta y que los puedo repetir. Entonces, el potencial es muy grande porque yo puedo modelar varios de estos elementos diferentes y después combinarlos de forma que salga un escenario muy complejo a partir de módulos sencillos. Entonces, lo que ha hecho aquí el compañero es hacer varias copias de esta misma malla, que se llama empalizada, y colocarlas, ¿vale? Y lo único es que para aprovechar mejor el potencial de estos elementos que son iguales, en lugar de hacer copias como ha hecho con mayúsculas más D, tenía que haber hecho lo que se llaman copias enlazadas, que ya he comentado que se hacen con AL más D. ¿Por qué es esto así? Pues porque las copias completas hacen que haya más vértices en el escenario, más vértices reales. En cambio, las copias enlazadas, como son la misma malla clonada, que le puedo cambiar la transformación, la posición, la rotación, incluso el escalado en alguna circunstancia, puedo hacer escenarios mucho más grandes con más módulos que simplemente se diferencien en su transformación. Pero bueno, él ya ha hecho su empalizada y tiene las copias ya hechas. Entonces voy a enseñar simplemente una cosilla que es como, una vez que tengo una serie de objetos que tienen distintas mallas, aunque sean todas iguales, porque se ha hecho una copia completa, ¿cómo se consigue otra vez tener una sola malla? ¿Vale? Entonces para eso voy a intentar seleccionar todas las empalizadas aquí en el outliner, ¿vale? En el outliner tengo todos los objetos de la escena y bueno, aquí hay unos cuantos cilindros sueltos que deben ser los que forman esta torre de aquí, efectivamente. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todas las empalizadas, recordar, selecciono una en una con el botón izquierdo del ratón en el outliner y con mayúsculas voy añadiendo todas las demás, ¿vale? Entonces añado todas las copias que hay de empalizada, que por ahora van 12, hay 24, parece. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Si os fijáis, tengo una serie de elementos, me parece que están todos seleccionados ahora, ¿ok? Y hay uno de ellos, que es este último, ¿vale? ¡Ey! ¿Esa empalizada? Aquí no hay ninguna empalizada. Vale, es esta. Aquí hay algo raro, a ver. Está repetida en el mismo sitio una empalizada. Vale, pues una de estas la puedo eliminar directamente, porque está en el mismo sitio, ¿vale? Para evitar problemas. Bueno, voy a volver a hacerlo. Selecciono la primera y voy añadiendo la selección las otras. He eliminado una que estaba en el mismo sitio, ¿vale? Eso da problemas después, se ven las cosas superpuestas. Y añado todos los objetos que, como he dicho, tienen distintas mallas, porque he hecho una copia completa, pero que en realidad es exactamente la misma, ¿no? Entonces, para ahorrar, podemos hacer que todas las mallas utilicen la de una, ¿vale? Entonces, cuando seleccionáis varios objetos en Blender, veis que hay uno, el último que he seleccionado, que tiene un color diferente. A esto se le suele llamar el objeto activo de la selección, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como decir Control L, que es para relacionado con los enlaces, Control L y voy a crear un enlace al object data de estos objetos. O sea, todos los objetos seleccionados antes van a coger los object data, que en el caso de una malla es la malla, y el material de este otro objeto, el último. Hago esto y aparentemente nada ha cambiado, ¿vale? Pero veréis que sí que es diferente. La última empalizada que he seleccionado es la 22, ¿no? Entonces fijaros que si voy a sus datos, tiene como malla una que se llama Cylinder 24. Y aparece que tiene 23 usuarios esa malla. Me parece que me he dejado una, pero bueno, 23. Y sin embargo hay otras aquí que tienen 0 usuarios. Cuando yo salve este fichero, se van a eliminar todas esas mallas porque ahora todas comparten la malla esta que tiene tantas copias, la malla 24. ¿De acuerdo? Entonces simplemente, ahora cuando yo salve, ahora la próxima vez que abra este fichero, todos estos se habrán eliminado y estarán todas con la misma malla exactamente. Y la forma de asegurarme de que esto es así, si por ejemplo voy a modo edición selecciono esta malla y entro en modo edición, veo que se seleccionan todas, porque ya son la misma malla. Y si moviera un vértice, se mueven todas. Eso ya lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? Esto, repito, solo vale cuando varios objetos utilizan exactamente la misma malla, ¿vale? Con los mismos mapas de textura y el mismo material, aunque el material se puede poner aparte, y yo quiero ahorrar. Esto ahorra
tanto en el peso del archivo, sobre todo si son muchísimas copias, como en el hecho de que el renderer solamente tiene una malla que lo que hace es clonarla. No es lo mismo que tener todos los otros vértices almacenados. Bueno, espero que el vídeo sirva tanto para el propietario como para el resto.